tener? Bueno, las características son fundamentalmente llevar a toda la comunidad sanjuanina la palabra de 80 poetas, 60 que vienen de distintas provincias de la Argentina y de países como Chile, México, Brasil, Colombia, y en un encuentro totalmente abierto donde los poetas vamos a las escuelas, leemos, escuchamos, nos preguntan, regalamos libros, hacemos un momento muy lindo y enriquecedor para ambas partes. ¿Qué escuelas van a visitar, de nivel secundario? Secundario, son colegios de nivel secundario. ¿Cuándo se va a realizar esta actividad? Esa actividad se realiza en el primer momento que se abre el encuentro, que es el día jueves 20 de mañana. Bueno, Álvaro, algo nos contó la señora sobre la metodología de trabajo, pero ¿qué otras actividades se van a desarrollar? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, además de las escuelas, que para nosotros es un trabajo trascendental, porque la poesía se nutre de los jóvenes, porque la poesía tiene que tener un impacto en los jóvenes para que la palabra siga viva, vamos a tener encuentro entre poetas, pero siempre en espacios muy abiertos. Vamos a estar en el Centro Cultural Amadeo Contegrán y está abierto todo el tiempo para todos los sanjuaninos. Y además, en ese mismo espacio, vamos a tener momentos de reflexión donde vamos a pensar y donde vamos a dialogar respecto de la poesía e internet, la poesía y la política, es decir, cómo la poesía hoy se tiene que repensar, reinventar, reconceptualizar a los efectos de no encerrarse, sino al contrario, a los efectos de abrirse, a los efectos de compartir en un diálogo muy abierto y muy fluido con la comunidad. Álvaro, que sinceramente el espacio que ustedes están proponiendo es el espacio donde aparece la escritura en la adolescencia y que no saben. Escriben, se expresan y no saben cómo tan importante. Hay un caso. Vos lo estás diciendo, por ahí los chicos están escribiendo desde una carta a su novia, digamos, a su persona más querida, desde un afecto que perdieron, la letra que pretende ser el día de mañana una canción, y eso es poesía, y ellos no saben qué es poesía. Entonces le queremos decir a ellos que eso es poesía, que son poetas y que en la medida que entiendan que la palabra vale, que entiendan que la palabra es reconocida, ellos también van a ser reconocidos. Que nadie tenga la vergüenza o nadie esconda lo que escribe, porque el escribir es la expresión de amor, una de las expresiones de amor más grande que puede haber, que es el contactarse, que es el encuentro con el otro, que es el ser en el otro. Esa es la otredad, es decir, la posibilidad de completarse plenamente en la medida que el otro nos lee, en la medida que el otro nos hace. En cuanto a la propuesta, ¿cómo surge la idea de este San Juan en pluma? Cuando todo está tecnificado hoy, los chicos utilizan la compu. Claro, bueno, la idea es que ellos entiendan que lo importante es lo que expresan. No importa en cómo lo hagan, pero qué lindo que era el viejo método, ¿eh? Bueno, pero lo importante es llegar a todos, tanto yendo nosotros a la escuela como que ellos vengan a nosotros donde vamos a estar. Y no solamente la juventud, sino absolutamente toda la comunidad sanjuanina. Ahora, este es el primer encuentro, pero ¿vendrán más? Ojalá, ojalá. Bueno, llevamos varios meses trabajando, Álvaro y yo, varios meses. No es fácil, pero es algo que nos encanta hacer, que lo hacemos por amor al arte, que nos encanta. Es que sí, totalmente, totalmente. Pero en esto a lo que vos estabas haciendo referencia, me parece que hay que destacar el concurso, la participación y el protagonismo del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia. Sin ellos, la verdad que el encuentro no hubiera sido posible. Este encuentro es posible por el apoyo, por la cercanía del turismo, del Ministerio de Turismo y Cultura. Gracias a ellos podemos hacer lo que estamos haciendo.
Bueno, éxito en esta tarea. Van a rescatar muchos adolescentes que escriben y que no tienen la posibilidad de llegar a publicar. Y en una de esas, publican. Por supuesto. Exactamente. Entendiendo que el escribir tampoco es una cuestión ni azarosa ni fácil. Esto es un trabajo de orfebre y es un trabajo que se va gestando durante muchos años. El tema es que haya una sociedad que lo valore, que lo ponga en valor, que lo rescate, porque las culturas que no rescatan su escritura se van perdiendo como cultura, van perdiendo sus valores en la palabra escrita. Entonces, esta es la idea y este es el esfuerzo. Bueno, a sumarse y a concurrir, nosotros también somos adolescentes. Bueno, gracias. Que, como te dije, para todos, no es para los adolescentes, es para todos. Así bueno, que los esperamos. Gracias.